Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros, una servidora Edith Febles. Yo muy agradecida de todos ustedes, gracias a los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera del país, que nos sintonizan. Ay, miren la plataforma. Se puso como que perdió el color, ¿verdad, director? Ahora sí, como que lo está tomando levemente, porque mire, bienvenidos al canal oficial de Edith Febles, se ve como... difusa la imagen a esta hora de la mañana, pero es nuestro canal de YouTube. Vamos aumentando, señor director, hemos aumentado. Wow, gracias a tantísima gente. Recuerden la semana pasada que empezamos y lo veíamos como lejos la posibilidad de alcanzar los 100,000 como rápido, pero la gente se ha suscrito. Miren ustedes, entra ahí como usted hizo, a ver, 97,800, 98, ¿eh? Ya, esta semana lo completamos, porque la semana pasada comenzamos faltando como 8,000 o 9,000, y lo hemos logrado así rápidamente, así que vamos a tener la plaquita rápido. Los 100,000, yo pienso que ya el viernes lo podemos tener. Recuerden suscribirse, es una manera de apoyar un contenido. La gente siempre debe saber que aquello que escucha, que mira, que apoya... Usted, yo por ejemplo digo, ah, déjame apoyar a chicas jóvenes que están haciendo cosas interesantes. Bueno, pues le doy suscribir o entro a sus cuentas. Y esa es una manera también de compartir y de escoger y de elegir. Muchas gracias a tantísima gente por la atención que prestan a este programa, a los que están en sintonía fuera de nuestro país, a la gente que está en Estados Unidos. Tremendo frío, tremendo frío, tremendo. Todo ese temporal que vivieron, pues uno desde aquí mirando y viendo las experiencias de ustedes. Gracias a la gente que está en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, porque siguen pendientes de los contenidos en República Dominicana, que hoy tiene algunas fechas que eran fechas ya claves. Hoy, ¿cuántos de ustedes han visto a alguien sacando el marbete hoy? Hoy se vence el plazo. Filas en los centros, la gente comprando hoy el marbete para sus vehículos. Eso es hoy. Yo quisiera que como que eso se tradujera en algo con respecto a los vehículos que transitan sobre todo de noche. La autopista Duarte y la autovía del Este. ¡Wow! La autovía del Este. ¿Cuántos camiones sin luz? ¿Cuántos vehículos sin luz? Vehículos que usted lo ve oscuro, sucio, sin luz, con un color que no le distingue, que está lleno de usted de noche, se puede propiciar cualquier accidente. ¿Cuántos vehículos sin luz en las calles de noche? En la zona del Este, eso es impresionante. Y bueno, comentaba eso y de una vez entró la gente que se quejaba de la autopista Duarte, que incluso le falta pintura, divisiones. ¿Cuán difícil es, ¿no? Con la gente sin luz. Y yo debo decirle a los motoristas que salen en la madrugada, por ejemplo, con una camiseta negra, con el motorcito sin luz, así, sin luz, y ellos con su ropa bien oscura, usted tiene que mirar a ver bien si están. Entonces así no es. Los ciclistas que hacen ejercicio y que conducen, que se ponen en medio de las calles, pensando, ah, bueno, es de madrugada, eso es mucho riesgo, no hagan eso, hay zonas para los ciclistas. Sí, la verdad es que se la juegan. Y luego están los que usan las luces que molestan a todo el mundo, que le ponen una luz de esa LED, una luz difícil, le elevan alto y usted queda ciego si se encuentra con una de esas unidades. Hay gente que hace eso. La verdad es que si la DGCET, los organismos de este país, deciden hacer operativos de noche, y deciden, vamos a poner un puesto, tres puestos en la región este del país. Todo el que vaya sin luz, ahí detenido, hasta que aparezca la luz. Y una multa. Todo el que vaya sin luz. Y una multa. Van a ganar, anúncielo, ganan, porque el dinero que van a pagar, la multa, queda retenido el vehículo. Todo lo que vaya en la autopista Duarte sin luz. A veces va alguien con una sola luz, en una de las esquinas, en la parte de atrás. Una sola. Frente cero luces, pero muchos vehículos. Yo grabé varios. Yo en la región este, yo le voy a mostrar, voy a ver si mañana lo recopilo, esos videos, de cómo anda la gente sin luz. Y tú lo ves que se van y luego hasta hacen, se salen, porque ellos van a ir delante.
Alguien me compartía hoy un texto que yo dije, mira, qué buen texto, que decía sobre la corrupción y decía cómo educar a los hijos, que no se salten la fila, que respeten la fila. O sea, decía, queremos un país sin corrupción, pero nosotros lo fomentamos en nuestras casas, que si van al banco hagan sus filas, en las calles también. El manejo, yo creo que hay una serie de cosas que muestra el nivel muchas veces de violencia, que es el transporte en nuestras calles, las relaciones dentro de los trabajos con la comida y con el baño. ¿Cómo aquí en todas las oficinas públicas y privadas tiene que existir letrero diciéndole a la gente que orina en el inodoro? O sea, pero se supone que es en el inodoro que usted orina, ¿o no? ¿Cómo que ella quiere decirle a la gente, orina en el inodoro y eche el papel en el zafacón? O sea, y eso hay que poner letrero. Y usted sabe que hay ahí, que hay que echarlo. Y que le den para abajo en otro. Y usted no sabe que si usted entra al baño tiene que darle para abajo. O sea, pero parece mentira. Una cosa tan simple, y ustedes dirán, pero sí, eso es simple, pero eso dice mucho. ¿Cómo es posible que usted no respete al personal que limpia donde usted trabaja? Porque respetar al personal que limpia a los demás. Y usted le deje todo ahí, ese desorden. Y usted salga por ahí, riáquiti, como que no fue usted. Como que no fue usted. Y luego están hasta las toallas sanitarias con la menstruación y ven, en el caso de los baños de las mujeres. En el de los hombres, ah, no, pues en el inodoro no, en el suelo o lo que sea. Hay tiendas aquí, empresas que tienen que cerrar los baños para que le tengan que pedir permiso para entrar, entonces le dan la llave. Y varias empresas, he visto varias empresas así, diciendo, no, es que vienen aquí. Y en los baños públicos, un desastre, porque tiene que ser. Yo recuerdo una vez que miraba los baños de la Basílica de Higüey en esos días. Y oye, ahí hay muchos baños, y porque usted tiene que entrar y dejar ese desorden, y esto que van a rezar, rezando, y no le parece que debe ayudar a la persona que tiene que encargarse de la limpieza. Entonces, la comida, gente que se come la comida, se roba la comida del otro. Llega Rian, la tiene en la cocina, y viene una gracia, se roba la comida. O si no, ponen una fila, un bufete, dicen, bueno, vamos a comer aquí todo el mundo, vamos a organizarnos. En cualquier empresa usted ve eso. Cuando es comiendo libre y usted ve los hombres fuertes que se van delante y dejan a las señoras mayores atrás y a los niños lo dejan atrás y se sirven unos platos como si fuera una hambre histórica que fuera a ser saciada solo ese día. ¡Wow! Entonces eso también habla de nosotros porque es la consideración por el otro, básicamente. O sea, cuando usted va a almorzar y si hay un grupo de 5, usted mira la cantidad y dice, bueno, son 10 pedazos, yo puedo con 2. Porque son 10 y uno no quisiera al final. Le diga, yo no quiero más, ¿y quién le apetece? Aquí está el pedacito de la vergüenza, le llama. Porque es como, que no te dé vergüenza comerte el último. Pero no, si veis, ría que se lleva 5 pedazos para usted solo. Eso también, eso habla mal. Y las empresas tienen, si ponen comidas, tienen que estar como protegiendo y poner a alguien a servir, porque no somos capaces de servirnos nosotros dejándole a los demás. Sí, no, no le dejamos a los otros. Entonces, ay, pero eso es muy feo. Yo siempre miré eso como de lejos, como pensando, porque eso dice. Entonces nosotros, yo le estoy hablando de cosas que todos los que estamos aquí sabemos que pasan. Que usted lo ha vivido en una institución, en una empresa privada, en una entidad pública o donde quiera. La gente que es agallando, así, dice los viejos, que va es con ese ímpetu para él solo. Luego en los baños van para el desorden, lleno de papeles. No hay un baño casi que usted entre que no diga que los papeles van en el zafacón y que la orina va en el sanitario. Que por favor lo hagan en ese orden. Pero se supone que para eso, ¿y para qué es eso? Para lavarse las manos, no, para que usted ahí. Pero tiene que decírselo. O usted dejar el baño sucio. Usted sabe lo desagradable que es para alguien que entra. ¡Pan! El baño. Que usted tiene que entrar dejando de respirar para bajar el baño, para entonces poder. No es que eso. No le hagamos la vida más difícil a los demás. Miren, con pequeñas cosas. No hay que hacer ni una revolución grande. Es pequeñas cositas, pequeños detalles que vamos a ir entrando en la civilidad. Con pequeños detalles. Entonces, en las calles nuestras de noche, como usted sale en un vehículo con una luz extinguida en una sola luz, eso yo lo vi camino a San Pedro de Macorís,
usted pone en riesgo la vida de los demás, pone la suya. Si hay un accidente, usted hay que tomarlo en cuenta como que usted es una gente responsable y no lo es. Entonces no salga de noche, porque hasta el cocuyo tiene luz. No salga de noche. Si usted, eso, mira, ojalá las autoridades decidan hacer operativos puntuales. Yo estoy segurita, que si ponen en Boca Chica, ahí a mitad, ponen un poquito más allá en la autovía, ponen aquí entrando a la capital cerca, todo operativo para que todo el mundo tenga, que para eso es que sirve la revista, se supone que los vehículos se revisaban y tú pagas la revista, pero eso aquí no sirve como un mecanismo de buscar dinero. Tú sacas de la calle porque no es posible, y no estoy hablando de los carritos de carro público deteriorado que usted ve que va así, que va doblado, no, y los camiones de carga, y luego unos vehículos que se han inventado unas clavijas que le ponen en el lado de la rueda para guayar a los otros, y que para que no se le peguen a ellos. Eso es ilegal, todo eso. Pero son con pequeñas cosas que vamos a ir cambiando todo, porque la verdad es que este país ha estado hastiado de la corrupción, pero empiezan con pequeños detalles, como ese texto que me escribía alguien, dice, no le pague a su hijo para que le pasen los exámenes, no dé sobornos, no haga esto, y te va diciendo una serie de cosas, después se las leo. Voy a ir a la pausa porque hoy tenemos contenido, además de esto, obviamente, me inspiré hablando con ustedes de estas cosas porque creo que forman parte de la vida diaria y hay que conversar sobre ello a veces. Regresamos de una vez. Vámonos. O se nos durmieron.